Aquí una de esas ideas progres que a muchos incomodan. Y desde el inicio lo digo porque a aquellos quiero decirles que los comprendo en cierta manera, porque este, como otros conceptos difíciles de asimilar, aparentemente para algunos representan beneficios directos, pero en general nos trae más prejuicio que bien, incluido por cierto a este grupo que cree ser beneficiario. Ya que algún día, cuando quieras salir por allí al parque de tu barrio, te encontrarás lo mismo que este vecino del pueblo Orcastias en España, quien muestra cómo antes este parquecito era verde y acogedor y terminó convirtiéndose en un cúmulo de piedras puntiagudas para evitar que la gente foránea lo visite y que personas sin hogar se queden a dormir allí. O de repente querrás llevar a tus papás ancianos a dar un paseo y cuando ellos quieran sentarse a descansar, se encontrarán solo con esta banca. O por último, como dice el abuelo Simpson, te va a pasar a ti. ¡Y te va a pasar a ti! Porque puede que algún día necesites una silla de ruedas y te encuentres con un camino como este. Puede que algún día, un día de verano con mucho calor, necesites sombra y te encuentres con cientos de metros de esto. O simplemente un día que andes muy bien por allí y de repente te tropiezas y caes aquí. Esto es, en resumen, la llamada arquitectura hostil, en francés también llamada arquitectura antivagabundos, ya que surge como una forma de disuadir a las personas sin hogar a quedarse no mucho tiempo en zonas sensibles. Pero que su proliferación, porque como vamos a ver en este video es un fenómeno en auge, se debe también a que es extensivo para desalentar la reunión de gente no deseada. En principio, quienes lo alientan incluyen en este conjunto a seres no gratos como los ladrones, quienes se ocultan entre los arbustos o se quedan demasiado tiempo sentados en una banca viendo quién entra y sale de sus casas. Después, estos métodos se aplican también para todo aquel que llega a hacer ruidos molestos, y luego a los jóvenes que se reúnen para beber alcohol por las noches, y luego a los perros que escarban y hacen sus necesidades, y luego a los niños que vienen a jugar al fútbol y malogran las plantas y destruyen el gras, y luego a toda persona extraña. Con lo cual es tan heterogéneo y caprichoso el conjunto que prácticamente es imposible exponer el tema sin hacer una defensa personal. Y con esto regresamos, con un café, pero muy incómodos, porque esto te interesa. Repetiré algo que ya dije en el video de la discriminación. Yo parto de la perspectiva de que para que exista discriminación, debe existir primero una acción discriminatoria. Con lo cual, por omisión, hablar de discriminación es presumir un supuesto. Pero no se puede tener una certeza si es que no hay constancia de ello. Muchas veces la falta de inclusión se puede deber a otros factores como seguir la costumbre, la falta de visión o la misma estupidez. De allí el principio de Hanlon. No le atribuyas a la maldad lo que se puede explicar adecuadamente por la tontería, la estupidez o la falta de mente de algunas personas. Quería partir de ello, aunque puede parecer quizás un poco contradictorio y que no viene al caso, porque me parece que aquí tenemos que delimitar qué es y qué no es arquitectura hostil. A ver, partamos con esta imagen. Esta es una banca en la que todos quisiéramos sentarnos. Es el paradigma de lo que debe ser un buen asiento. Es anatómico, le da descanso a tu espalda, es de madera, con lo cual no se va a calentar con el sol y no va a estar quemando en la tarde y noche como una estufa. Por lo general se le pone la sombra. Es también una banca ancha, con lo cual te puedes sentar con un amigo, puedes pasar un buen rato allí, puedes leer un libro. Es un sitio perfecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no deberíamos llenar la ciudad de estas bancas? Bueno, puede pasar muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, porque no hay mucho espacio. No puedes poner una banca en medio de una calle muy transitada o en medio de la pista. Pero también pueden haber otras razones, como por ejemplo, no se ha pensado en ponerlas. Por ejemplo, mira esta calle. Esta calle no tiene nada de sombras, nada de asientos, y tú dices, bueno, esto se ve muy hostil. Es arquitectura hostil. Y no, es una presunción, porque lo más posible es que al cabezadura del alcalde o a los vecinos de la zona no se les ha ocurrido medios para hacer esta calle más acogedora. O simplemente siguieron con la idea de preservar la arquitectura de la zona como era 300 años atrás. Entonces, hasta aquí nos queda más o menos claro que en los mencionados casos no se puede hablar de arquitectura hostil. Pero ¿cuándo sí? Cuando decidimos proteger un esfuerzo, un ornamento, un jardín o un paisaje.
Bueno, puede ser como este caso que estás viendo en la imagen, que se trata de proteger una jardinera, con lo cual se ha puesto una reja para evitar que los animales entren y destruyan el jardín, o que simplemente las personas se sienten y chanquen las plantas. O también puede ser una de estas cosas que yo en lo particular odiaba cuando vivía en Lima, que es que cuando vas allí y ves un parque bonito, pero no hay forma de entrar porque te ponen una puta reja que a veces está abierta y otras veces no, supuestamente para proteger la seguridad de los niños y de los vecinos. Bien, este espacio, esta razón, es como una especie de lugar gris, porque la intención no queda del todo clara. La intención puede ser proteger restringiendo o restringir para cuidar, digamos para preservar los parques, la seguridad, el estilo de vida. Yo no estoy del todo de acuerdo con esto porque creo que la solución es más compleja que poner una reja, pero hasta aquí puedo bajarme un poco y decir, mira, entiendo que tienes ciertos problemas mentales y que ves la sociedad como algo peligroso del cual buscas defenderte. Está bien, veo en ti cierto grado de paranoia, pero no veo una acción hostil. Y es que la acción hostil se da cuando buscas ya no economizar materiales, porque de hecho es caro realizar tal acción, ni cuidar el ornato público porque de hecho lo destruyes, sino que lo que buscas directamente es incomodar u hostigar a la gente, en lo posible castigarla activamente. Y esto hay que entenderlo en contraposición al estadio anterior, donde la seguridad se buscaba de una forma más pasiva. Aquí lo que vamos a ver son cosas como esta foto que tomé el otro día en una calle de mi barrio, donde abruptamente en un lugar que no requiere de cuidado estético y además va en contra del mismo estilo de la fachada, se ponen estos pinchos de fierro para que a nadie se le ocurra apoyarse o sentarse allí. Aquí el mensaje queda clarísimo, porque para que esto exista, debe haber habido un consenso entre todos los vecinos del edificio para hacer una discusión en rechazo a la gente que utiliza este medidor para sentarse, y se ha decidido hacer una inversión para causarle daño o al menos hostigar a este enemigo del edificio. Yo siempre he creído que el dinero es más que un medio de pago. Es además un contrato o manifiesto social. Uno puede decir quizás muchas cosas, puede publicar lo que quiere por Facebook, por su red social, pero cuando metes dinero en algo, entonces estás hablando serio. La arquitectura hostil, desde luego, no es barata ni espontánea. Es cara, es bien planificada y en algunos casos intenta tomar prestada una estética contemporánea para disimularse, lo cual a juicio de muchos la puede hacer lucir atractiva o por lo menos moderna, en el sentido contemporáneo del término. Aunque desde luego no es tampoco ni estética ni nueva. No es estética porque la estética es el estudio de la belleza y la belleza, al menos desde la noción clásica, es la manifestación de una virtud. La virtud de las ciudades es ser un espacio cómodo, acogedor para sus habitantes, en contraposición a la naturaleza que es agreste, peligrosa y traicionera. En ese sentido, muchos animales no domesticados han escogido como ecosistema las ciudades porque la vida allí es más segura y más sencilla. Recomiendo este video en el que citaba a Ayn Rand y por qué ella se deslumbraba con un paisaje urbano en contraposición a la naturaleza, a menudo romantizada mal por personajes como Christopher McCandless, que hallaron su trágico fin precisamente por subestimar la vida salvaje. La arquitectura hostil en ese sentido pretende añadir ciertas características que hagan de la ciudad un territorio un tanto complejo y difícil de transitar, restándole lugares de descanso para la gente que los necesita o espacios para la gente con movilidad reducida o personas sin hogar. Es, en definitiva, algo que contradice la esencia del vivir en la ciudad. De allí que es una antivirtud y, por tanto, una antiestética. Tampoco se puede decir que es contemporánea porque al menos esto data desde el siglo XIX, donde se han registrado construcciones o modificaciones que intentan frenar el uso inadecuado de la infraestructura pública. Uno de ellos, el más famoso y de paso uno de los más graciosos, son los deflectores de orina utilizados para evitar que los hombres utilicen las esquinas como letrina. Pero quizás el antecedente más controversial y más penoso es el uso que se le dio a principios del siglo para promover la segregación racial. En este caso, el ejemplo más citado es el de planificador urbano Robert Moses, quien diseñó todo un tramo lleno de puentes bajos para evitar que los autobuses de quienes dependían los afroamericanos lleguen hasta Long Island, beneficiando así a quienes tenían automóviles propios, díganse los ciudadanos blancos o los más ricos. Y por último, tampoco yo le llamaría arquitectura, ya que sería algo más propio de la ingeniería urbana, puesto que atiende más bien a solucionar problemas a través de modificaciones y mobiliario específico.
Pero en fin, yo en lo particular creo que no corresponde privarnos de disfrutar una ciudad porque hay elementos que se pueden corregir de otros modos. Lo veíamos en el video en el que hablábamos sobre la prohibición que puedes encontrar por aquí. Prohibir, poner rejas, quitar las bancas, es una solución fácil, pero siempre es superficial, ya que no ataca al problema por sus causas primeras, con lo cual este se manifestará tarde o temprano de otra manera y aún de una forma más ingrata. ¿Qué nos tocará entonces? ¿Tendremos que ser aún más hostiles para solucionarlo? Mi humilde solución es más bien invertir, pero invertir en mejoras descentralizadas. Mucha gente indeseada llega a parques o sitios bonitos, estoy usando mucho comillas, pero la verdad es que es para ponerse en el caso, ya que no encuentran comodidad en otro lugar y menos de donde provienen. Yo, por ejemplo, cuando era niño caminaba con mi mamá un largo rato para encontrar un parque y jugar allí, porque en mi barrio no había un lugar parecido. Todo allí era cemento, no había jardín, y donde eran áreas verdes había pura maleza y había muchas espinas, y toda la infraestructura era muy puntiaguda. Así que cada tanto caminábamos unas 10 cuadras para llegar a un parque que me gustaba mucho, hasta que un día llegamos y el parque estaba lleno de rejas. Y de pronto no, está prohibido entrar. Si no vives aquí, no entras, compadre. Y no puedo decir que yo era un niño pobre o que era un maleante, solo que era un niño de clase media que quería ir a jugar a un parque como es natural para todos los niños. Partiendo de ese supuesto, considerando que Perú es un país tan marcado por la desigualdad, imagínate qué trato tendrían otros niños que tenían menos que yo. Ahora bien, para terminar quiero dejar esta pregunta de la cual creo que dependen muchas cosas. ¿Cómo concibes la sociedad donde vives? A, como un grupo heterogéneo de personas diversas, con necesidades y un estilo de vida probablemente muy distinto entre sí. O B, un grupo en el que existen básicamente dos tipos de personas, las respetuosas del orden y las leyes, y las que deben ser controladas porque si no, representan un perjuicio para la sociedad. Y ya por ahí vamos a ir analizando de qué van los comentarios. Por favor, eso sí, para bien o para mal, te pido que seas breve, lo más breve posible para poder contestar la mayor cantidad de ellos. De momento se despide de ti tu amigo José, esperando que estés bien, que tengas una excelente semana y ojalá vernos en una muy próxima oportunidad. Pero espera, hasta atrás.